Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Salmorejo Geeky Podcast. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y, bueno, grabando este episodio correspondiente al día 23 de septiembre, domingo, cuando son las 11:39 de la mañana. Y bueno, ahora si me atendéis, espero que sí. Voy a contaros algunas cositas. Llevo bastante tiempo dedicado al mundo del podcasting, ya sabéis. Hablar y que te escuchen. También meto, obviamente, en YouTube, ¿no? Porque es sonido y vídeo. Y me he dado cuenta que en todo este tiempo, creo que fue a 2016, puede ser, 2015, 2016, más o menos. Hacer episodios, hacer podcast de una manera más o menos decente, ¿no? Porque antes lo que hacía era un auténtico churro. Así que bueno, me he dado cuenta que en todo este tiempo no he hablado de los aparatos que tengo. Es una cosa que hace mucha gente. Se compra un micro nuevo, una mesa de mezclas, un cable, un amplificador, etcétera, y le hace una pequeña reseña, sus comentarios, ya sea en vídeo para YouTube o cualquier otra plataforma de vídeos o en audio para solamente podcast, ¿no? Yo me he dado cuenta que apenas he hablado de nada, ¿no? Exceptuando cuatro cositas que me han pasado, cuatro problemitas que me han pasado y ya está. Entonces he pensado en hacer una serie de episodios en Salmorejo Geek Podcast, que en definitiva es un podcast de tecnología. Salmorejo Geek es un podcast geek. Y bueno, donde voy repasando todo el hardware que tengo de audio, ¿no? Y dando mis impresiones, ¿no? De cómo funciona en Windows, cómo funciona en Linux, cómo funciona en MacOS, etcétera, ¿no? Así que creo que es buena idea, ¿no? A lo mejor a ti no te gusta, no sé, pero bueno, a mí sí me gusta. Y en todo caso siempre tenemos que hacer todo el mundo, ¿no? Lo que nos guste y lo que nos llene, ¿no? Así que bueno, si me acompañáis, haré una serie de episodios, según vaya pudiendo, de todo el hardware que tengo y cómo me está yendo con él y cómo me está funcionando, si me convence, si no me convence, etcétera. Mesas de mezclas, interfaces de audio, micrófonos, cables, sistemas operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Últimamente hablo poco de Linux y hablo más de estas cosillas, pero es lo que toca en este momento, ¿no? Lo que me está gustando, lo que me llena más, ¿no? En este momento hablar de hardware, de cacharreo, más que de sistemas operativos. Y bueno, así que hoy voy a empezar por el primer aparato, que lo tengo aquí desde 2016. Estoy mirando la caja, lo pedí por Amazon y bueno, ya os daré más detalles cuando el amigo Matías Tolosa, me presente este podcast como es debido. Luego al final del episodio daré una recomendación de un nuevo podcast que acabo de abrir. Espero que permanezcáis hasta el final. Así que nada más, Matías, cuando quieras. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Aquí estamos, aquí estoy de vuelta. Y bueno, el primer aparato a revisar va a ser una mesa de mezclas, la primera que tuve, de hecho, y de los primeros aparatos relacionados con el audio que me compré. Aunque el primero fue un Blue Yeti, que ya no lo tengo, que podría hablar también de él, aunque no lo tengo, pero sí lo tuve bastante tiempo. Pero bueno, eso ya más adelante, ya veré si hablo o no hablo de él. Bueno, hoy vamos a hablar de una mesa de mezclas compacta, pequeñita, chiquitita, blanquita. Todo en uno prácticamente, y yo diría, antes, fijaros que os voy a hacer un spoiler. Junto con su hermana grandecita, diría que es la mejor mesa de mezclas compacta para cualquier persona que se dedique
de manera amateur o de manera semiprofesional al mundo del audio, ya sea hablando como yo o ya sea también el tema de música, ¿no? Tocar y crear música, ¿no? Aquí tengo mi mano la caja Yamaha AG03. AG03, la AG es la serie doméstica de Yamaha, la serie pequeñita. Existen dos de... Estoy dando golpes a la caja, no sé por qué, porque no me estáis viendo. Es que resulta que he estado viendo algunos cuantos vídeos de cómo desenvolverte mejor en el audio. Entonces, algunos os recomiendan, alguna gente que entiende, ¿no? Yo... que hay que gesticular, lo mismo que gesticulas cuando hablas delante de otra persona, de buen rollo, se entiende, no de mala leche y para pegarle una tuerta, pues delante del micro, para que obtener esa naturalidad, pues también gesticula tú mismo y ya está, que no te va a ver nadie. Bueno, Yamaha AG03, hay dos, la serie AG es la doméstica, hay dos, la AG03 y AG06, la diferencia de que la AG06 tiene es un poquito más grande y tiene más entradas, y la AG03 tiene solamente para una entrada de micro, una entrada de línea y una entrada de guitarra, que ahora vamos a ver. Concretamente yo la tengo desde aquí viene desde Amazon, en San Fernando, en Henares, Madrid, me la enviaron. Y el día 8 del 7 de 2016 es cuando tiene el sello puesto allí de Amazon, ¿ok? Ya ha llovido, ¿no? Desde aquel tiempo. Y bueno, como dije, Yamaha AG03. Preciosa, ¿eh? Preciosa, preciosa, preciosa. Bueno, comentar. La tenemos en Amazon España, ahora mismo a mí me costó más cara también, creo que fue sobre unos 150 euros en el 2016. En Amazon España está en este mismo momento en 129,90. 129,90 euros. Y en Thomann, que es otra tienda muy famosa a nivel mundial de música, pues está a 131 pelado. A 131, exacto. Yo compro indistintamente en Thomann o en Amazon. En Thomann suele tardar un poquito más y en Thomann pues tiene unos gastos de envío, 15 euros de gastos de envío si lo que compras no supera el valor de 199 euros. Y en Amazon, si tienes Premium, pues el Premium, ¿no? ¿Cómo se llama? El Prime pues es gratis, ¿no? Los envíos y dependiendo de dónde lo tenga que enviar, te puede llegar inclusive el día siguiente y de donde vivas, claro está. Si vives en el culo del mundo como yo, pues a lo mejor no. Y bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos decir así sobre el exterior? Es un exterior, es de color blanco, blanquita, muy bonita, preciosa. No coge mucho polvo, también algo que tener en cuenta, porque yo tengo otra Yamaha grande que la también hablaré de ella en otro episodio. Y la negra sí recoge todo el polvo de la casa, de la calle y de otras calles más para allá, ¿no? Es decir, de un día para otro la vas cubierta de polvo, de ese polvo finito. Esta blanquita, aunque también recoge polvo, no se nota tanto, ¿no? Y pasa como con los coches, ¿no? Yo cuando me compré mi coche, me emperré en que quería un coche negro. Que no es lo mismo comprarse un coche negro que verse negro para comprarse un coche, ¿eh? Son totalmente distintas. Bueno, y si os fijáis, respecto a los coches blancos, que por cierto mi modelo de coche es precioso en color blanco, me arrepentí luego hasta el infinito. Cuando tú lavas el coche, ya sea de manera manual o en un lavadero, y a los 15 minutos de estar por la calle con él, ves que el coche negro ya tiene esas micropartículas de polvo, cosa que no ves en el blanco, que realmente también tiene polvo, pero no se notan en ese color, ¿no? Es más limpio ese sentido. Pues con la Yamaha pasa igual, ¿no? Es más limpia. Una construcción bastante sólida, bastante, es decir, es de metálica, no es plástico, no es plasticosa. Y bueno, además tiene la opción de, es decir, no necesita alimentación, se alimenta directamente vía USB, un punto a favor, ¿no? Porque si te la llevas para enchufarla a un portátil, o incluso si puedes enchufarla en el iPad o en el iPhone, sin necesidad de estar más allá de, por ejemplo, una batería externa para alimentarla, o un cargador
de no sé ahora mismo de cuánto es, de 5 voltios creo que es. Bueno, que puedes, es compatible con el iPad y supongo yo que también con el iPhone, aunque no lo pone, solamente pone iPad. Mediante el kit, mediante el adaptador de Lightning a USB del iPad o del iPhone, le enchufas otro cable USB a la Yamaha y luego para alimentar la Yamaha, si necesitarías una batería externa, como dije, o un cargador de estos de móvil que le suministre la corriente exacta. Vamos a ver si encuentro por aquí a cómo va la corriente. Esto no es corriente, que yo no encuentre, pero bueno, si más adelante lo encuentro, os lo digo. Los requisitos del sistema para que esta Yamaha funcione, Yamaha AG03, son 2 GB de memoria RAM. Hoy en día todo el mundo tiene 2 GB de RAM. 4 GB de espacio en el disco duro. Resolución de 1280x800 píxeles. Y conexión a internet. Bueno, decir, esta Yamaha, leña que le doy el micro, esta Yamaha AG03 no requiere drivers ni en Linux ni en MacOS. Enchufar y listo. En Windows sí. En Windows requiere drivers. Lo encontráis en yamahaproaudio.com, sección de descargas, controladoras, mixer, etc., ¿no? Ahí podéis encontrar los drivers para Windows. Pero en MacOS y en Linux, enchufar y listo. Ya estoy viendo aquí 5 voltios, exactamente. 5 voltios son 5 voltios si los que necesitas, los que requieres, si les enchufas un cargador externo, hay muchos de 5 voltios, o una batería externa, por si quieres conectarla en el iPad. Y bueno, características de esta mesa de mezclas, es USB 2.0. Trabaja 24 bits 192 kHz, es el estándar hoy en día de la calidad. Tiene una entrada para micrófono, una entrada de para micrófono o entrada de línea XLR. 3 entradas de línea TR de 1/4. Una entrada, una es inconmutable a ¿cómo se llama? No es a la hora. Aquí pone IZ, yo no soy músico, yo no entiendo mucho esto, es decir, que voy a comentar aquí más o menos a nivel doméstico, ¿no? 2 salidas de línea TR de 1/4, 2 salidas de línea RCA, salida de auriculares TRS de 1/4, yo digo 1/4, por no decir jack, mini jack y todas estas cosas. Entrada para FOD switch, supongo yo que es el pedal este, el pedal de los músicos, yo eso no lo he visto en mi vida, pero bueno, tiene entrada. Conexión Gesit, 2 mini jack TRS de 1/8, auriculares y micrófono. Entrada auxiliar TRS de 1/8 estéreo, conexión USB 2.0. Alimentación Phantom, 48 voltios, ya sabéis, los micros de condensador que requieren alimentación extra, es decir, el Phantom Power, el poder fantasma. Bueno, alimentación Phantom de 48 voltios. Interruptor, atenuador pad, es decir, para cuando la señal entra muy fuerte, si quieres atenuar la señal, le das al botoncito pad. Efectos DSP en el canal 1, en el canal del micro, compresor, ecualizador y reverb. Fader de 60 milímetros, tiene opción fader, que a mi amigo Paco Estrada le gusta más la corredera, ¿no?, de la ganancia del micro, le gusta más el fader, este tipo de corredera, que más el botón, el típico botoncito, ¿cómo se llama ahora? La bellotita, ¿no?, de ganancia. A mi amigo Paco le gusta más el fader, dice que es mejor, que está mejor construido y que el material aguanta más. La AG06 no tiene corredera, no tiene fader, tiene botoncitos de ganancia. Bypass de efectos con el FOD switch opcional, compatible con iPad, con kit de conexión de cámara opcional, no incluido. Alimentado por bus USB 5 voltios a 500 mAh. Incluye el software de el DAW, ¿no? Se llama DAW, grabación, edición, DAW, Steinberg Cubase AI. Ojo, que yo lo puse pero no lo entiendo. Me apaño con otros softwares como Audacity, Hinderburg, GarageBand, etcétera, ¿no? El de este, ¿cómo se llame? El Steinberg Cubase, el Cubase lo veo muy raro. Lo instalé,
te trae tu serial, es una versión reducida, no la completa. Y bueno, la probé, pero no entiende, lo quité. Luego lo quise volver a instalar para probar y ya no me admitía el serial. No sé por qué. Así que luego ya no me admitía el serial. Mide 129x63x202 mm y pesa 0,8 kilogramos. No llega al kilo. Le faltan 200. Bueno, pues estas son más o menos las características técnicas. Funcionamiento. Aparte de esto, trae un software para Windows y para MacOS. Se llama DSP. DSP, no recuerdo exactamente qué más. Bueno, podéis encontrarlo en YamahaProAudio.com, en la sección ¿cómo se llama? De esta mesa de mezclas. Este software lo que hace es que te trae cosas extras que no tiene por tamaño y por simplicidad no tiene la mesa. La puedes hacer por software como efectos, reverse, ganancias, etcétera, etcétera, etcétera. DSP Controller, algo así pone, ¿no? Yo no lo he usado nunca porque también si no sabes dónde tocar, si no entiendes cosas muy técnicas, luego también puedes desajustar la Yamaha, aunque luego mirando el libro de instrucciones tienes una opción para resetear a los valores de fábrica. La caja viene muy bien presentada, el libro de instrucciones en todos los idiomas prácticamente y bueno, pues el cable USB 2.0, no trae nada más y la licencia para el propio Cubase o Cubase de Steamboard. Está hecha en Indonesia y bueno, cosa rara que no está hecha en China, porque toda la cosa está hecha en China. Bueno, ¿cómo funciona? Ya estáis viendo, ahora mismo estoy hablando con ella, estoy en MacOS High Sierra 10.13.6. Estoy usando micrófono Sennheiser, como dice mi amigo Paco, que se pronuncia Sennheiser E935. Y bueno, tengo ahora mismo la ganancia a 3/4. Y el botón de ganancia y el botón, el fader, lo tengo a un poquito por encima del cero, ¿no? No quiero subirle mucho porque cuando pasan las motos y los coches bajo mi ventana se mete en la grabación, como ya sabéis, ¿no? Siempre el tío de la moto, que todavía no ha pasado el tío de la moto. Se ve que hoy está un poco dormido, anoche fue de fiesta y bueno, seguramente ya mismo pasará. Entonces grabo a poquita ganancia y luego ya cuando edito el episodio en el software de edición, pues ya le subo un poquito, ¿no? Simplemente es eso, para que no me entre ruido de la calle. Bueno, pues bueno, el Yamaha, construcción fuerte, robusta, muy bonita. No me ha dado ningún tipo de problema en estos 2 años que la tengo. Aparte de lo que hemos dicho, las características técnicas, tiene un botón conmutador de 3 posiciones, el modo de rey canal 1 y 2 para meter por ejemplo micro y guitarra o entrar a la línea, cualquier otro instrumento que puedas meter, como por ejemplo un pianito de estos, como se llame. Yo el tema de música no entiendo, yo me dedico más mayormente al tema de podcasting, pero bueno, tiene otro conmutador, se llama Input Mix, que es el que se usa habitualmente para hablar o para escuchar música, ¿no? Lo mismo puedes usar esta Yamaha AG03 para escuchar simplemente música, ¿no? Con unos buenos cascos, yo tengo unos Audio Technica MX50X, no, Audio Technica ATH M50X, también unos auriculares bastante buenos y bueno. Y lo más interesante, tiene el modo loopback, bucle, sería la traducción, ¿no? El modo loopback, ¿en qué consiste el modo loopback? Bueno, el modo loopback consiste en que la mesa de mezclas, esta Yamaha, coge el audio del PC. Obviamente tienes que tener enchufado el cable USB al PC. Recoge el audio del PC. También recoge el audio que tú le puedas insertar a la mesa de mezclas de algún agente externo, como un teléfono móvil o un reproductor de audio cualquiera, ¿no? Mezcla. Y más la señal de micro también, ojo, micro, audio del PC y sonido externo de cualquier cosa externa auxiliar que tú le enchufes. Mezcla todo esto, este sonido, lo mezcla, para eso es una mesa de mezclas, y lo devuelve
al PC. Para que esa señal con todo el sonido, esas tres fuentes de sonido distintas mezcladas, tú la puedes enviar si, por ejemplo, estás haciendo un directo en Spreaker, estás haciendo un directo en YouTube, en cualquier otro servicio de streaming, en directo, así puedas emitir todo en una, controlando todo, absolutamente todo, desde la mesa. Esta opción es la más indicada para los directos, live streaming, ¿no? Y bueno, tiene aquí varias perillas de ganancia. Desde la perilla de ganancia, que tiene un portátil con un signo USB pintado, puedes controlar el volumen del ordenador, de la música que está sonando en el ordenador. Ahora mismo, la música de fondo, yo puedo subirla desde la perilla, un ejemplo. Ahora, para hablar, la voy bajando hasta que yo veo un nivel más o menos que la música está... Obviamente me estoy monitorizando y estoy escuchando la música de fondo flojita, ¿no? Entonces, esto es muy, muy cómodo porque luego no tienes que andar metiendo música en el software de edición, viendo niveles, simplemente lo vas haciendo todo en vivo, como ya hace bastante tiempo que grabo mi podcast. Música al mismo tiempo que voy hablando, en la propia locución bajo, es decir, todo esto, la música baja bajo mi voz en directo con la propia mesa de mezclas. En ese sentido, más cómodo que, por ejemplo, una interfaz de audio, que también revisaremos aquí algunas que también tengo. Bueno, opción loopback, ¿no? Hemos entendido, recoge todo el audio del PC, todo el audio que la enchufa es de manera externa, lo mezcla y lo devuelve el PC, todo ese audio mezclado, más la señal tuya de micro, que en ningún momento interfiere con la música. Y por si tú quieres grabarlo, inclusive, si no quieres emitir en directo por YouTube o por Spreaker, cualquier otra plataforma de live streaming, simplemente para grabarlo en tu grabador, en modo local, y luego ya tú, si quieres, retocarlo un poquito más y lo subes, ¿no? Es muy, muy, muy cómodo. Luego tiene también dos entradas, la entrada headset, micro y auriculares, de esto que se ponen los jugadores online, de estos cascos que llevan micro aquí incorporado, aquí en la oreja, como si fueran un periodista deportivo. Lo enchufas en la mesa y también lo recoge, ¿no? También tiene una entrada auxiliar para conectarle un teléfono móvil, para conectarle... una tablet, un iPad, cualquier cosa que emita música, un Discman si tienes todavía, o inclusive la entrada del PC, salida de línea de altavoces, salida de línea inmediata del PC o de portátil, se la puedes enchufar bien por la entrada auxiliar o bien por la entrada de guitarra, que también es entrada de línea, con un mini jack gordo. Yo voy a llamarle jack gordo, ¿no? Y bueno... La entrada auxiliar, por ejemplo, no puedes controlar desde la mesa el volumen de lo que le estés enchufando, metiendo música por la entrada auxiliar. Por ejemplo, un teléfono móvil, si quieres bajar el volumen de la música que le está entrando por la entrada auxiliar, tienes que bajarla desde el teléfono móvil o cualquier cosa que le hayas enchufado. Sin embargo, por la entrada de línea sí puedes, si le enchufas algo por la entrada de línea o la entrada de guitarra, con la perilla que tiene pintada la guitarra y el teclado, si puedes controlar el volumen, ¿no? de la música que le estás metiendo por ahí. Bueno, luego tiene también, ya hemos visto antes, las salidas RCA para si tienes este tipo de cables, ese tipo de altavoces, monitores, para conectar ahí esos monitores. La salida jack gorda, es decir, para donde yo tengo conectados los monitores con dos cables gordos jack, L y R, atrás a los monitores, a unos Mackie SR4 que tengo. La salida de auriculares, hoy me tengo conectada. Y bueno, esta es para enchufar unos auriculares. También es el bujero gordo, ¿no? El jack gordo, ¿no? Está tanto la salida de monitores para altavoces, monitores, y como la salida de auriculares, tiene ambos dos perillas, dos botoncitos de ¿cómo se llama? De ganancia, ¿no? Para tú mismo nivelarte el volumen, tanto en los auriculares como en la salida, como en los altavoces, ¿no? Si usas unos altavoces externos. Tiene ambas lucecitas, una que te indica el pico, por si pegas muchas voces, la música está muy fuerte, se enciende en rojo para que te avise, oye, que estás aquí, el pico está muy alto y estás saturando, ¿no? Baja un poquito, no tengas
tanto énfasis, ¿no? Y luego otras verdecitas que te indican pues la actividad. Un botón mute para mutear, creo que es lo que para mutear lo que la salida, lo que los demás están escuchando. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? La entrada también, entrada del teclado y la otra entrada de línea que está aquí por debajo del teclado que pone mono, exactamente. El de esto, ¿cómo se llame? Dos, como dije antes, dos botones de efectos, el compresor ecualizador y el botón de efectos que te da un poquito de reverb, voy a conectarlo un poquito, a ver. Hola, ahora tengo un poquito de reverb, ¿no? No mucho, un poquito. Esto vamos a quitarlo, como dije antes, con el DSP Controller, el software para Mac y para Windows, sí tiene muchas más opciones que puedes jugar con efectos y demás. Yo no lo uso porque no, en ese sentido no soy de usarlo. Y luego el compresor ecualizador, vamos a darle. Ahora estaría saliendo con compresor, me noto un poquito raro, distinto. Bueno, raro siempre ha sido, me noto un poquito distinto. Y tampoco suelo usarlo, voy a quitarlo. Y bueno, esta es mi voz natural, ¿no? Además, dependiendo del micro que uses, por ejemplo, este Sennheiser 935 es un gran micro, micro calidad. Tampoco hace falta mucho que toques en el sentido de tocar por software tu voz, ¿no? Porque ya este micro te da una calidad bastante, bastante buena, ¿no? Ya depende del timbre de tu voz, ¿no? Queremos muchas veces, en mi caso me pasa, queremos una voz grave y nos compramos aparatos que son buenos para la voz grave, pero luego nuestra voz no tiene un timbre grave, sino un timbre agudo, y ahí ya no podemos hacer nada. Eso es, por mucho aparato que pongas, y le puedes mediante software, ciertos programas, etcétera, pero ahí en el sentido, pues bueno, tenemos la voz que tenemos, no podemos hacer otra cosa. Yo creo que ya está más o menos revisada. En funcionamiento MacOS, maravilla, maravilloso. Ningún tipo de problema, enchufar y listo. No hace falta instalar ningún tipo de driver. Simplemente si quieres el DSP Controller para esos efectitos, esos reverb, esos extras, ganancias, etcétera, ecualización, pues bien. En Windows, yo tengo Windows 10. Trabaja los drivers de su página web, yamahaproaudio.com. Y bueno, también funciona sin ningún tipo de problemas. Ninguna queja en ese sentido. Funcionamiento Linux. ¡Ay, funcionamiento Linux! ¡Ay, ay, ay, madre mía! Funciona perfecta en el sentido de... ya sabes que dije antes que tiene tres tipos de modos. El Dry Canal 1 y 2, modo Input Mix, que sería el adecuado, y el modo Loopback, el modo bucle. Bueno... En Linux no se necesitan drivers, pero en Linux funciona perfectamente. Y sobre todo con los últimos kernels, ¿no? Pero hay un problemita con la opción Loopback. Si vas a usarla en Linux, úsala siempre en modo Input Mix, no en modo Loopback. El modo Loopback, el modo bucle, que hemos dicho antes que te recoge todo el audio del PC, todo el audio que tú le envíes extra, le conectes de manera externa a la mesa, lo mezcle, lo remezcle, lo vuelva a enviar al PC, pues aquí si pones varias fuentes de sonido, del teléfono móvil, por ejemplo, del software de grabación de tu PC, de tu distro Linux y otro distinto, al estar en distintas frecuencias, ese audio... lo que hace que a veces te acelera la voz, te pone una voz un poco de pitufo, como así un poquito acelerada, ¿no? Eso pasa en Linux, sigue pasando en Linux, a mí me ha pasado siempre. Entonces no uso la opción Loopback en Linux, pero no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque hay ¿cómo se llama? Para lo que yo hago hay alternativa, es decir, en Linux se dejaría en el modo Input Mix, el modo normal, el modo para escuchar y hablar. Y si quieres grabar también con música de fondo al mismo tiempo, en vez de ponerlo en modo Loopback, lo dejas en modo Input Mix. Por la salida de los auriculares del PC, le metes con un mini jack, a jack gordo, el audio de la salida del PC a la entrada de guitarra, entrada de guitarra, y controlas el volumen de la música, lo controlas pues por la perilla de ganancia de donde está la guitarra pintada y el teclado.
y estarías mezclando ambas fuentes, tu micrófono, tu voz, micrófono y el audio del PC o de un teléfono móvil, estarías mezclando sin en la opción normal Input Mix, sin Loopback y también al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo, supongo yo que pasaría si conectas en Linux. En el modo normal Input Mix, estás hablando y quieres meter la música desde tu teléfono móvil, pues le enchufas con un mini jack a otro mini jack por la entrada auxiliar, donde pone AUX y hay como un telefonito, una consolita pintada. En el modo normal Input Mix y del propio teléfono controlas el volumen de la música y te vas grabando por la línea de número uno, línea de micrófono, ¿no? Y lo mismo podrías con un mini jack gordo, el teléfono a la entrada de línea de guitarra también, ¿no? Esta opción es usando el modo normal Input Mix para no usar en Linux el modo, ¿cómo se llama? El modo in Loopback que he dicho antes, que da un poquito de problema cuando se mezclan varias fuentes de audio a diversas frecuencias, ¿no? Que ya se vuelve un poquito loco, se ve que Linux no trabaja muy bien estas cosas. En otro sentido, en MacOS no hay ningún tipo de problema, porque yo estoy grabando ahora mismo en MacOS en modo Loopback para tener la música de fondo y controlo el volumen de la música con la perilla que controla el volumen del PC y sin ningún tipo de problema. Pues yo creo que ya estaríamos con esto, ¿no? ¿Para qué alargarlo más, ¿no? Ya prácticamente lo he explicado todo. Construcción muy buena, color bonito, blanquita, muy bonita, muy agradable, muy portable, la puedes llevar a cualquier sitio. Si es para ti solo, Yamaha AG03. Si quieres tener opción de otra entrada de micro, dos entradas de micro, el XLR más dos entradas de guitarra, de línea, etcétera, 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 pues AG06, su hermanita mayor, que vale un poquito más, obviamente, porque es un poquito más de mesa y ya está. Con esto vas a tener la calidad de componentes de Yamaha, con los famosos preamplificadores de ¿cómo se llaman? De pre, ¿no? A ver si leo aquí la caja, es que se me olvida. Y bueno, decir que bueno, ya va, es un momentito, ahí está, de pre. Amplificadores de pre, leña que le doy, y componentes de calidad. Yamaha en audio, quien lo conozca, quien se dedique de manera profesional a esto, sabe que Yamaha es calidad. Pequeñita, blanquita, muy portable. Yo llevo 2 años usándola tanto en Linux, en MacOS y en Windows, ningún tipo de problema. En ese sentido no me he tenido ningún tipo de error y la he tratado como la he tratado, ¿no? En Linux, por ejemplo, con muchos kernels distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Enchufar y listo en Windows en MacOS y Linux. Driver oficiales para ella en su página web, más el DSP controller para todos los efectitos extra hacerlos por software. Y nada más, alimentación vía USB 2.0. Y para grabarte a ti solo, ya sea con música o ya sea para podcast, etcétera, perfecta. La recomiendo 100%. Inclusive, mejor que una interfaz de audio, que también tocaremos el tema aquí en otros episodios. Mejor en una interfaz de audio si quieres mezclar música al mismo tiempo que hablas para luego no meterla en producción. Si quieres hablar simplemente y luego tú lo demás lo haces por edición, pues con una interfaz de audio te valdría, ¿no? Focusrite, tipo de esto, ¿no? Ojo, esta Yamaha también es interfaz de audio, no solamente mesa de mezclas, es una interfaz de audio que también es mesa de mezclas. Vas a hacer un poquito más mesa, vas a hablar simplemente, no quieres líos, quieres ir al grano, interfaz de audio. Si eres como yo, te recomiendo mesa de mezcla. Y en este sentido, Yamaha AG03. Maravillosa, de verdad. La tengo yo, la tiene el amigo Ricardo Espinosa, Richie, que también la habéis escuchado en Kila Radio, en San Morejo Geek, ahí por México. Y la tiene José GDF de Home Studio Libre, él tiene la AG06. En ambos la tenemos en Linux y
perfecta. Y como dije antes, en mi caso, en Mac OS una auténtica maravilla, y en Windows con sus drivers también no vas a tener ningún tipo de problema. Nada más. Esto ha sido mi pequeña reseña de esta mesa de mezclas, interfaz de audio Yamaha AG03. Ya sabéis, en Amazon se encuentra ahora mismo por 129,90 y en Thomann 131 euros. ¿La recomiendo? Sí. Lo demás ya es cosa tuya. Muy buena para amateurs, incluso diría yo que para semi y profesionales, que tampoco requieran unos estudios grandiosos y unas cosas grandiosas, ¿no? Simplemente que se hagan las cosas ellos mismos en su casa, en su garaje, en cualquier otro sitio. Evidentemente, ya una cosa profesional, un estudio profesional, requiere otro tipo de aparatos muchísimos más grandes. Pero para el podcasting, como dedico yo, y para el tema musical a nivel casero, como he dicho antes, es una auténtica maravilla. Nada más, Yoyo Fernández en Yoyo 308 en Twitter. Esto ha sido Salmorejo Geek Podcast, en 23 de septiembre. Podéis encontrarme en salmorejogeek.com, y a Salmorejo Geek Podcast lo encontráis en iVoox, en Spreaker y en iTunes. Si podéis, si tenéis la opción de ir a iTunes y dejarme una reseña 5 estrellas, os lo agradecería mucho. Tanto en Spreaker, lo mismo darle me gusta. En iVoox también darle me gusta. Si queréis dejar comentarios, que alguna pregunta sobre esta mesa, ahí la responderé también. En el blog, en Spreaker, en iVoox y en YouTube. Dado que este audio también se envía a YouTube, a mi canal principal, Yoyo Fernández. Nada más. Muchas gracias. Feliz domingo. Y nos vemos en otra